Hola, bienvenidos a los capitanes, señoras y señores. ¿Cómo están? Una semana de lesiones, un fin de semana de lesiones del fútbol mexicano. Algunas más serias que otras, con fracturas, con tiempo de recuperación de 3 meses a 40 días. En fin, la encuesta que tenemos hoy, ¿quién tiene mayor responsabilidad en el aumento de lesiones en la liga? ¿Los jugadores que son violentos o árbitros sin autoridad o los débiles castigos? Yo creo que los jugadores no es que sean violentos, sino que en algunos momentos llegan tarde las jugadas, rebasan las jugadas, pero quitando una que es un poco violenta, las demás son cruces duros, fuertes, pero sin mala intención. Y el arbitraje tiene que ser más severo y los castigos tienen que ser más severos, es lo que yo pienso. Yo creo que sería la suma, la suma de tres, todo eso, ¿no? De todos esos, porque bueno, si todos tienen, de alguna forma, el futbolista es que tiene que ser consciente. La comisión disciplinaria tiene que ser más rígida, estricta, y los árbitros también tener más capacidad. Está de moda pisar al jugador. Cuando tú pisas a un jugador, normalmente lo lastimas. Ahí hay dos factores que se han venido acentuando mucho y estarán de acuerdo conmigo. Uno, el tema de los pisotones, y otro, los impactos de cabeza. Sí. Se han dado, y ahora sí que a nivel mundial, ¿eh? Acaba de suceder en Italia recientemente también un jugador conmocionado que tuvo que ser el Niño Torres, internado. El Niño Torres en España, el de Inglaterra en la Premier. Aquí, bueno, pues está el de Yacer Corona. Sí, que ha sido muy grave ese. Sí, el más grave de todos. Digo, pero fue totalmente accidental. Podría, sí, de acuerdo. Llegar a dejar de jugar. Incluso yo creo que los impactos de cabeza siempre, o en un 98% son accidentales. O sea, van los dos en la disputa de la pelota y... Y este de Renato Ibarra, que en América dice que va a protestar la jugada de Andrade. Andrade me parece que no va con la intención. Hay palanca, pero no va con la intención de lesionarlo, claro. ¿No? Así es, buenas tardes. Esta de las entradas fuertes o de las entradas que derivaron en lesiones graves, bueno, la lesión más grave fue esta, la de Renato. Yo no la veo de roja esa entrada. No. O sea, ahí sí tienes que medir el grado de deliberación de intención. La que es artera es esta de Sambuesa. La de Sambuesa sí es, va al pie de Brizuela claramente. O sea, esta sí es con toda deliberación, de roja, bien sacada, y es de esas jugadas que te hacen pensar si tienes que inhabilitar al que agrede el mismo tiempo que estés sin jugar el otro, ¿no? Que sería sí, esta es donde se ve la premeditación. La de Orozco todavía puedes pensar, va al balón, es llega tarde esta. Es de roja, indudablemente. No es tan artera, vamos a decir, como la de Sambuesa. Podría tener el pretexto de que llegué un poquito tarde, no toqué el balón, pero claro que es de roja y claro que amerita suspensión. Si es un problema que se tiene que analizar a fondo, porque en el fútbol se juega cada vez a más velocidad y con más fuerza. Eso más fuerte, irá sí, provocando más lesiones. Bueno, pues ahí están las lesiones serias, muy serias todas ellas. Tobillo derecho, esguince de tercer grado, herida de 4 metros de profundidad. O sea, la herida que ustedes ven, que salió en las redes de Lozano, no es el golpe es más pequeño, pero el médico le abrió para limpiar, por cierto lo hizo, tengo entendido que lo hizo en el vestidor. No sé qué riesgo corre el médico en un vestidor, pero podía haberlo hecho. Problema de asepsia. Hospital, problema de asepsia, lógicamente. Hay microbios, hay muchas cosas. No es el lugar adecuado, ideal, pero bueno. Si lo hizo ahí, pues. Me imagino que después lo llevaron, por supuesto, obviamente, al hospital. A tomarle alguna radiografía, por supuesto. Pero bueno, si son lesiones serias, tanto Ibarra, Brizuela, como Lozano. Se deben revisar las sanciones, el reglamento, deben revisarse. Deben ser. Hay una adicional duras, ¿no? También que es, creo que la están revisando, que es la de Jara en el partido de Tijuana. Da un pisotón al jugador de Xolos, al defensa, lo pisa de manera premeditada, de mala fe, y nadie se percata, ¿no? Y la cámara sí. Yo creo que es así. Son de esas jugadas que yo creo que la comisión disciplinaria debe revisar. Debería revisar y tomar cartas en el asunto y empezar a castigar, así para el futbolista también. Sí. Tomar sus precauciones y pensar claro, dos veces antes de hacer ese tipo de entradas. La revisa a petición únicamente del club. Eso está mal, José Ramón. Sí. Yo creo que está mal. Yo creo que ahí deberían ser de cajón. O sea, si sí, ve ese tipo de jugada, para que entonces respeten la comisión disciplinaria, perdón, Rafa, y a partir de ahí el futbolista también tome conciencia y exigir a los árbitros que estén más pendientes. Siempre ha sido
a ver cómo le pego sin que me vea el árbitro, así es, o los árbitros. Sí. Ahora que digas, si vas a pegar, te pueden ver las cámaras también. Correcto. Que se persiga por oficio toda entrada violenta premeditada. Oficio, y que se distinga entre las... Pueden derivar o no en lesiones. Ahora, a veces tiene mala suerte el adversario y sale lesionado. Pero sí que se distinga cuando hay la premeditación y que se castigue y se persiga por oficio. Es una de las medidas necesarias para que esto no prolifere. Pero fíjate, ¿no? que en realidad suelen presentarse al revés, que el jugador afectado es el jugador, por llamarlo así, volante ofensivo o delantero. Y en este caso son jugadores ofensivos los que provocan de algo, en cierta medida, la lesión, el caso de Sambuesa, el caso de Andrade, que son jugadores de características más ofensivas. Si procediera, lo dejara también, es otro jugador que es ofensivo. Porque regularmente, son defensas. En todo lo que es el proceso de un jugador, nos tocó vivirlo a todos, el jugador que sabía pegar normalmente era el defensor. No, y había algunos que lo dominaban a plenitud. Claro, sigue siendo el que sabe pegar. Sí, porque el defensor generalmente es el que va a atacar, quitar la pelota. Sí, pero Sambuesa nunca ha sabido pegar. Sí, no. Y si es voluntarioso, impetuoso, se excede, como se excedió en esta jugada, pero no, hay defensores, bueno, Miguel Ángel Cornero, amigo tuyo, que metía la pierna, buenísimo, paz descanse, gran buenísimo jugador, y pegaba y podías no darte cuenta de que, bueno, te había pegado. No se daba cuenta, Chucho, claro, del Muro. Porque es con balón de por medio, el que sabe pegar lo hace con Alfredo balón de Tena, por medio. Es muy fuerte. Sí. Por eso, normalmente los delanteros sí se ven hasta burdos, se ven hasta toscos al momento de querer entrar de una manera más intensa. Por ejemplo, nada más recordando, lo que sí también hay que erradicar, el jugador que quiera fingir, que quiera engañar al árbitro, lo dejara, si recordamos, contra León, ya lo suspendieron un partido porque trata de emular o fingir un penalti en el área que no es. Sí, y ahorita vuelve nuevamente. Entonces, que también se tomen cartas en el asunto con relación a tratar de erradicar esas acciones de los futbolistas que quieren todas engañar o sacar. Entiendo que es parte del fútbol, es la esencia. Podrían profundizar mucho en este tema. Pero si es muy claro, como lo está pasando en este caso hoy en día en el fútbol mexicano, pues sí, hay que ver sanciones más duras, más estrictas, bueno, para el jugador aprender, si no, no va a jugar. Sí, a Guadalajara, porque sacó un reporte del Guadalajara que Brizuela estará mínimo 12 semanas fuera. O sea, 12 semanas, es mucho, ¿no? Casi tres meses. Ha haber sido la lesión en el tendón. Bueno, vamos a escuchar a nuestro corresponsal en Guadalajara, que es Jesús Bernal, para que nos platique sobre este tema. Jesús, adelante. Saludos, José Ramón, aquí desde Guadalajara, donde el pasado domingo fue operado Renato Ibarra, jugador de las Águilas del América, de la fractura del peroné de la pierna izquierda que sufrió en el enfrentamiento ante el equipo de León. Rafael Ortega fue el encargado de realizarle esta cirugía. El futbolista de momento reposa en su habitación en el hospital y se espera que el día de mañana, si todo transcurre en tiempo y forma, sea dado de alta para que comience con su proceso de rehabilitación. Incluso se estima que dentro de 4 semanas podrá ya comenzar a apoyar el pie. Vamos a escuchar lo que dijo Rafael Ortega luego de la cirugía. Esa fractura fue necesario someterle a una cirugía que consistió en hacerle una reducción abierta y colocación de una placa con tornillos para estabilizar su fractura, lo cual se logró de manera muy satisfactoria. Entonces, estamos muy satisfechos de lo que se ha realizado para Renato. Y seguramente en 3 meses estará él de regreso en las canchas. Ahí las palabras del doctor Rafael Ortega. Y desafortunadamente, continuando con las malas noticias, en el equipo del Guadalajara también se lastimó Isaac Brizuela, este jugador que sufrió un esguince de tercer grado en el tobillo durante el enfrentamiento ante la escuadra de Toluca. Se estima que estará 40 días fuera de circulación dicho elemento, por lo que de entrada pues se pierde el partido de Copa que las Chivas estarán sosteniendo este próximo martes ante Correcaminos dentro de los octavos de final del certamen. En el grupo sí lo van a extrañar, pero también están convencidos que necesitan ganar para poder seguir avanzando en este torneo. Escuchamos a Miguel Jiménez, cancerbero del Guadalajara. Sí, siempre le tomamos la importancia a lo que es Copa, te digo, y la mentalidad siempre estar en salir a ganar y hacer un buen fútbol y seguir avanzando. Miguel.
Las Chivas ya cerraron preparación y están listas para este enfrentamiento, donde se espera que solamente Yair Pereira sea de los jugadores de experiencia que aparezcan en el equipo tapatío para este enfrentamiento, tomando en cuenta que está suspendido. En tanto que Correcaminos, rival del Guadalajara, llegará esta noche a la ciudad, a su hotel, cenarán y posteriormente ya estarán concentrados para tal enfrentamiento. Regreso contigo a la mesa, un saludo y hasta luego. Bueno, más adelante estará con nosotros el doctor Meraz para explicar las lesiones. Y la de Brizuela, por lo visto, creció. No es una esguince de tercer grado, sino es fractura, ¿no? Fractura, por lo tanto. No 40 días, sino 12 semanas. 12 semanas. Eso implica perderte ya el torneo. Sí, claro. Es no jugar ni liguilla, como tampoco lo haría Renato Ibarra. Y bueno, pierdes dos bajas serias, ¿eh? Y era candidato a la selección. Sí, además, claro. Aparte de la selección. Y yo quería comentarles algo. Para perder todo eso. Lo que son las cosas. Ahora que se han venido presentando este tipo de los famosos pisotones, que sí es un recurso que está siendo. Frecuente. Muy frecuente. Antes, esto te debe haber pasado a ti, Saguiño, igual Roberto, no permitían jugar con tacos de aluminio. Sí. Solamente los porteros, ¿no? Y no era para nada obligatorio usar espinilleras. Yo en mi vida jugué con espinilleras. A Luis Roberto sí le tocó ya obligatorio y a mí empezaba. Pero se quedó la rodilla. No, lo de la rodilla fue por una mala cirugía. Es la verdad. Y luego la imprudencia que suelen cometer casi todos los doctores, al que le quede, que les ponga el saco. Saco. De meter cortisona, te desbaratan. Desbaratan. Pero no utilizaban. Bueno, ¿cuántos jugadores de antaño? Recordarás, estoy empezando por Omar Sivori. No le gusta. Jugaban con las medias abajo. Sí. No se usaba espinilleras. Rafa, que fue opcional y luego terminó siendo obligatorio. O sea, yo ubicaría por ahí del 80, 82, que empezó a ser obligatorio. Había un caso muy especial, el de Hugo Sánchez, además de que usaba todo, dobles. Usaba atrás y adelante. Adelante y atrás. Sí. Ahorita pensé en él con la jugada esta sobre. Sí, sobre Lozano, sobre todo, sí. Porque me pegaban atrás y me pegaban atrás. Sobre Brizuela también, por atrás, ¿no? Sí. Y esa onda de los pisotones eran más los defensores tratando de intimidarte en el área, en los corners. Sí, pero él era. Empezaba a juntar, trataban de pisarte. Pero no hacer, si te pisaban como no, estoy para pero lastimarte. No es lo mismo que una entrada. Claro, ya ese en velocidad. Por ejemplo, lo de este. La pelota, lo de Zambuesa, por ejemplo. Lo que le sucede a Chucky es un planchazo, pero a nivel casi del tobillo. Sí, muy o sea, abajo. A nivel un poco de pasto, sí. Con el pie apoyado. Es pero es una plancha. No es como en un tiro de esquina que te pisa. Para evitar que brinque el otro te pone un piso todo. La divisuela que es por detrás. La divisuela es muy detrás. Clara. La divisuela es tratar de impedir, la verdad, con todo respeto a Zambuesa, uno no decía el mal futbolista, pero no, claro, no. Sí se ve toda la intención de él. De pisar, o sea, él dice que llega de torpe al marcar Brizuela. No, cambió hasta la trayectoria. Es que el árbitro, ahí sí en ese sentido el árbitro, mi respeto, porque no dudó, saca la tarjeta roja luego, porque la pelota está adelante. Brizuela ya le ganó. Él dice que llega a destiempo. No. Y todavía toma, abre un poco la pierna. La toma de atrás se aprecia perfecto lo que dijiste ahorita. Se ve cómo busca, busca el contacto con Brizuela. Exactamente, a pisarle. No, diferente hubiera sido si lo hubiera jaloneado, empujado, o hasta una barrida, que son normales. Más, en esta jugada es muy clara el. Sí, Orozco puede decir, fui al balón y en última instancia me lo ganaron. Bueno, es roja, inoquital. Sí, es correcto. La de Zambuesa ni siquiera puede decir, fui al balón. Hay un momento en que él ya sabe que su contacto va a ser con la pierna de Brizuela, va sobre esa pierna. Bueno, vamos a una pausa. Saludamos a Miroslava, que está aquí con nosotros, ya regresó de Acapulco, muy bronceada, muy asoleada, porque.